Bueno, continuamos aquí en Mundo Industrial, estamos en la sede de la Unión Industrial de Berazategui, estamos con Oscar Joffre, que es el titular del instituto que permite ayudar a las pymes. ¿Cómo es concretamente el nombre del instituto? Bueno, el instituto se llama Instituto PYME del Banco Ciudad, yo soy el director académico del instituto y tiene por propósito abrir un espacio a las pymes para que interactúen entre ellas y para producir capacitación, convenios, ayuda frente a presentaciones a bancos, a cámaras, a instituciones públicas, todo lo que se refiere a la ayuda de la pyme, a la formación de los empresarios pymes en cursos de gestión empresarial. Lo hacemos con universidades, absolutamente gratuito y sin ninguna necesidad de abrir una cuenta, tener una tarjeta. Es por responsabilidad social empresaria del banco que estamos presentes con las pymes para darles un espacio para que ellos puedan trabajar entre ellos y trabajar con nosotros para producir capacitación, etcétera. Además, tenemos más de 120 talleres anuales para capacitarlos. Y además tenemos firmados convenios con 10 universidades para la formación de los empresarios. Oscar, hay un detalle que no es menor. Usted conoce Berazategui. Perfectamente. Usted sabe cómo trabaja la pyme de Berazategui, por lo tanto. Por eso estoy yo acá. Normalmente viene nuestra gente, por razones de tiempo, no puedo ir a todas las cámaras. Cuando me dijeron que la presencia era en Berazategui, les dije, voy yo a Berazategui sin ninguna duda. Esta es una cámara modelo, el parque es modelo, el esfuerzo del intendente anterior y el intendente actual por la ayuda a los empresarios es modelo. Yo lo he visto a Musi Padre recorrer el parque para la problemática del parque desde sus inicios. No me lo contó nadie, no lo leí en ningún relato, lo pude vivir. Entonces me resulta muy gratificante estar presente en cámaras. Ustedes saben que hay localidades, no las voy a nombrar, que las cámaras son un sello de goma, con dos o tres tipos de servicio. Acá hay industriales, comerciantes, emprendedores y todos con mucho entusiasmo, inclusive mujeres empresarias que son modelos en la provincia de Buenos Aires. Y además hay otro detalle. Así que lo conozco. Sí, Oscar, además hay otro detalle. Los gremios no generan problemas en las pymes, claro, de Berazategui, porque comparten, claro, luchas comunes. Bueno, acá es un hecho muy particular, donde de la mano del intendente funcionan las empresas que generalmente están enfrentados los empresarios con el oficialismo en las intendencias. Acá funcionan de la mano ayudándose desde hace muchos años. Aunque no piensen políticamente. No importa eso, no importa. No estoy pensando en la política, no. Yo estoy pensando en los resultados. Los resultados están a la vista. Una unión industrial fuerte y varios parques industriales de una categoría como pocos. Bueno, Oscar, concretamente, ¿qué es además de la capacitación? ¿Hay fondos, hay algo para ayudar a los empresarios? Sí, sí. Nosotros siempre tenemos algunas líneas. Vos sabés que hay pocos bancos que ayudan realmente a las pymes. Los bancos oficiales lo están haciendo, algunos con más burocracia, otros con menos. Nosotros creemos ser los más parecidos a un banco privado, pero somos un banco público. Entonces tenemos mejores tasas que otros y mejor vocación para atender a las pymes y una larga experiencia al hacerlos. A veces a esto no se condice con la normativa y hay que poderla cumplir, porque hay empresarios que no pueden cumplir todos los requisitos y bueno, hay que atenerse a cómo llevarlos para que ellos puedan cumplirlos. Estos cursos de capacitación también hacen que ellos puedan acceder al crédito después de capacitarse en cómo hacerlo, porque no siempre sus contadores están preparados a full para esto, no siempre los papeles de una pyme están en condiciones, y por allí la pyme está valiendo, pero burocráticamente no está en condiciones. Nosotros los vamos a apoyar para que esos papeles puedan pasar y ser aceptados en los análisis de riesgo, etcétera. Por un lado eso, y después tenemos líneas de crédito interesantes. Hay una línea productiva, que esta es de impulso desde el gobierno de la ciudad, del gobierno de la nación. Después tenemos algunas líneas que el gobierno de la ciudad nos mejora la tasa para poder ofrecer menor tasa a los empresarios. La de desarrollo productivo ha sido una operación muy pedida y es para compra de bienes de capital fundamentalmente y para que se rearmen las empresas pymes. Luego hablaremos en detalle porque no los voy a aburrir en una nota televisiva de esta naturaleza, pero la vocación del banco es la mejor.
las tasas hoy no son tan baratas como en otra época porque están ligadas con el precio de las colocaciones, en que la gente para colocarnos los fondos nos pide tasa. Entonces buscamos algunas líneas de crédito que sí sirvan, que tengan que ver con tasas establecidas por el gobierno nacional o apoyadas por el gobierno de la ciudad, que permite llegar con una tasa atenuada a los empresarios. Oscar, la última, y ya te dejo porque ya van a comenzar con la charla. Sí, señor. ¿A dónde tienen que dirigirse los empresarios para poder optar por algún tipo de asesoramiento, de capacitación o de crédito? Bueno, bien, en principio de crédito con la sucursal Quilmes, que es la que está acá organizando esto. Nosotros tenemos pensado más adelante la alternativa de alguna sucursal en la zona, porque creo que Berazategui merece una sucursal bancaria más. Y por otro lado, entonces, en la sucursal Quilmes del Banco Ciudad pueden encontrar la gente que los va a atender para los temas crediticios y de operativos, aperturas de cuentas, etcétera. Para todos los temas que yo expresé de capacitación, esto es en el Instituto PYME del Banco Ciudad, cuyos teléfonos son 4932-3592, y la página es la página del Banco Ciudad, que la encuentran fácilmente, ponen Banco Ciudad, buscan el Instituto PYME y ahí nos van a tener apareciendo. Si quieren saber mes a mes qué estamos haciendo y no se comunicaron con nosotros, hay una revista PYME mensual de Clarín, donde tenemos una página completa y contamos qué vamos a hacer el mes que viene y el siguiente, y los datos para inscribirse en forma gratuita en cualquiera de esos cursos. Señores, Oscar Cofre estuvo acá en Mundo Industrial. Les recuerdo que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Gracias. Gracias, Oscar. No, gracias a vos. Gracias por el tiempo. Gracias, muy Oscar, bien. Muy amable. ¿Vos tenés esto sale mañana? Esto sale en el 2, ¿no? En el 2 de Cablevisión. Mañana jueves a las 17:30. Mañana jueves a las 17:30. Estamos con Gastón Leiter, el presidente del grupo de jóvenes, de la comisión de jóvenes, que se ha ocupado precisamente de lograr algo, a lo largo de mucho tiempo lo viene haciendo, la capacitación y los contactos entre los empresarios jóvenes y todo aquello que tiene que ver con la realidad. Gastón, un éxito también esta convocatoria, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad, logramos llevar adelante este evento. Vos sabés que lo venimos planificando desde el año pasado. Lo quisimos hacer como un cierre de año, pero bueno, las condiciones no se fueron dando. Estamos hoy acá lográndolo por fin, y es el primero de un ciclo que va a venir a lo largo del año. ¿Cómo sigue ese ciclo? Para el mes próximo, el 16 de abril, tenemos planificado ya una cita con el Banco Galicia, que va a ser un evento similar, en donde va a venir también economistas y gente para informar, para brindar información y capacitación a los miembros de la Unión. Y bueno, mayo lo teníamos comprometido con un economista que se bajó a último momento, así que tenemos que buscar un reemplazo para el mes. ¿Cuál es la situación de las pymes vistas desde el punto de vista de los jóvenes? Que en definitiva ya no son el futuro, sino que muchos de ustedes están manejando aspectos sustanciales de las pequeñas y medianas empresas de la zona. Bueno, cada vez nos va golpeando más esa cercanía que tenemos que tener. Uno siempre lo vio el típico comentario de cuando sea grande. Claro. Y de golpe nos encontramos que ahora papá está grande. Claro. Y nos está pasando la pelota, por así decirlo, a nosotros. Entonces tenemos que enfrentarnos a esas condiciones. Y bueno, considero que el departamento de jóvenes es también muy importante, muy útil, porque enseña la actividad gremialista, si se puede así decir, de actividad de participación de la Unión Industrial, que con el apoyo y el consentimiento que tenemos de la comisión principal, podemos aprender un montón para no volver a aprender y repetir los mismos errores que ya se cometieron anteriormente. Gastón, ¿te podemos comprometer para hacer un programa en las próximas semanas para que junto con otros jóvenes nos adelantes un poco el panorama con que va a funcionar esta comisión de jóvenes? Cuando gustes, encantado. Muy bien. Señores, vamos a suspender acá las entrevistas porque ya están empezando pronto la charla. Les recuerdo que estamos en Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional. Él es Gastón Leiter y le agradecemos que haya estado con nosotros. Enseguida volvemos.
¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelagh. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Lavadero Berazategui, una empresa especializada en el tratamiento sanitario, acondicionamiento, provisión y alquiler de ropa hospitalaria. En nuestra nueva planta industrial contamos con instalaciones y tecnología que cumplen con los más exigentes estándares nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el servicio más confiable y eficiente del mercado. Hemos obtenido las certificaciones nacionales e internacionales que reconocen nuestra calidad de gestión, el respeto por el medio ambiente y el cuidado de la salud y seguridad en el trabajo de todo nuestro personal. Avenida Nicolás Milazzo, número 3251, Parque Industrial Plátanos, Berazategui, teléfonos 6091-7295-4256-3320. Visite nuestra página web. Santé, Salón de la Asociación Médica de Avellaneda. Fiestas, eventos, encuentros profesionales. Único en zona sur, con estacionamiento privado para 30 vehículos. Avenida Mitre, 1784, Sarandí, 4265-4872. Consultas y reservas, lunes a viernes, de 17 a 20. Santé. Hoy una reunión muy importante aquí en la sede de la Unión Industrial de Berazategui, porque creo que es una forma de allegar no solo plata, sino también capacitación, ¿no? Bueno, sí, esto surge a partir de una iniciativa desde el grupo de jóvenes que lidera Gastón Leiter y de nuestro presidente Alejandro Bartalini, de iniciar una serie de charlas, conferencias a lo largo de todo este mes, que tienden a eso justamente, a la capacitación, a la formación de los jóvenes empresarios y también llegar, hacer llegar a todos los industriales lo que hoy está ocurriendo en la Argentina en cuanto a materia de economía, en cuanto a materia industrial. Así que creo que es muy importante para enriquecernos los industriales, los pymes, en todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Daniel, ¿cuál es la situación del Parque Industrial Plátano en estos momentos de tanta incertidumbre, muchas veces generada por rumores o por versiones que no afectan a los industriales, pero que sí afectan a la imagen general, ¿no? Bueno, nosotros en realidad, como usted dijo, la incertidumbre siempre la generan, se genera de alguna otra manera y a veces esa incertidumbre genera una psicosis y una psicosis que pasa a ser una realidad, la problemática una realidad. Pero nosotros, yo digo de la experiencia de nuestro Parque Industrial Plátano, las empresas, la mayoría, están produciendo, existe un mercado interno que se sigue sosteniendo y genera una demanda. Lógicamente, no es la misma la rentabilidad que hoy tenemos con respecto a hace unos años atrás. La rentabilidad es más acotada, pero yo creo que a diferencia de en otros momentos de la historia de la Argentina, hoy la industria se está sosteniendo a raíz de este mercado interno que hoy tenemos. Y creemos, nosotros estamos totalmente confiados de que la Argentina, a partir del 2016, a partir del nuevo gobierno, quien tome este nuevo gobierno en la Argentina no va a poder dar espalda al crecimiento, al desarrollo industrial. Solamente pensando en el campo de lo que es el petróleo y el gas, en materia de energía, las proyecciones son muy importantes, pero, a ver, no lo digo o no lo decimos porque lo escuchamos, porque lo vemos, porque nosotros somos proveedores de YPF, somos proveedores de la industria petrolera, muchas empresas, y vemos realmente, tenemos proyecciones hechas
para el 2016 de contratos de trabajo en todo lo que tiene que ser ampliaciones, inversiones que va a realizar, por ejemplo, en este caso YPF, que eso va a demandar una cantidad de trabajo importante para las pymes, ¿no? Dani, yo le agradezco mucho, sé que están por empezar, nos están esperando a nosotros, y por supuesto el compromiso para que en la semana próxima o la otra podamos hacer una nota directamente en la empresa. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Va a ser un placer, gracias. Bueno, continuamos en Mundo Industrial. Jorge Cantón, que le vamos a pedir que se corra un poquito más allá. Jorge Cantón no es de la Comisión de Jóvenes, pero es un joven de espíritu. Es un hombre que está siempre al pie del cañón y yo siempre le digo, ¿cómo hace para estar a las 6 de la mañana en la fábrica trabajando cuando muchos jóvenes a esa hora recién están volviendo de la milonga, no? Bueno, pero me parece bien que vuelvan de la milonga ahora. Sí, pero nosotros a lo mejor cuando teníamos esa edad también lo hicimos, ¿no? Sí, pero hay que ir a laburar, ¿no? Ah, bueno, sí, eran otros tiempos también, ¿eh? No reneguemos con los jóvenes que a mí me encantan. No, yo no reniego. No, no, pero eran otros tiempos y bueno, a lo mejor las oportunidades que tienen ellos no las tuvimos nosotros también. Y bueno, Jorge, vos apostás a la continuidad de un esfuerzo de los empresarios para seguir creciendo. ¿Qué resultado te está dando? Mira, Carlos, el resultado nuestro depende también un poco del resultado de las grandes empresas. Yo, mi empresa es una empresa que hace mucho fazón, entonces yo estoy a la expensa de ellos, ¿no? De lo que trabajen ellos. A ver, a nosotros hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos que andar mintiendo ni diciendo cosas que no se deben decir, no nos faltó el trabajo. Así que, no sé cómo, pues a lo mejor hay otros rubros que sí, que no están bien o que, bueno, nosotros hasta ahora estamos trabajando bien, gracias a Dios. ¿Y en San Juan? Y en San Juan también se está trabajando, sí, no se está trabajando como a lo mejor hace un año y medio, 2 años atrás, porque la bueno, cosecha no fue tan buena. No, por eso. Porque la cosecha no fue buena, porque los vinos a lo mejor no pudieron hacer buenos negocios afuera y bueno, pero aparte de San Juan solamente nosotros no trabajamos con el tema de vinos, sino se trabaja con otros rubros, ¿no? Hay muchas cosas para hacer en el rubro del cartón corrugado. Así que no me quejo, Carlos, no hay que quejarse tanto tampoco, hay que poner el pecho, como vos decís, y seguir adelante. Y pensar qué vamos a hacer dentro de 10 o 15 años también, ¿no? Porque con la edad que tengo, pero yo estoy pensando qué voy a hacer dentro de 2 o 3 años, así que... ¿Por qué no dentro de 15? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, por ¿cuál es el futuro de la dirección de una empresa cuando tus hijos son profesionales de otras ramas y difícilmente estén en la industria, ¿no? Y bueno, vos sabés, a veces que lo hablamos con mi socio, con mi cuñado, con Oscar, de ese tema. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Vendrán nuestros nietos a lo mejor, hacerse cargo de la empresa. Y bueno, tendremos que seguir adelante. Lo que pasa es que hay una cosa que recién decíamos de los jóvenes. No sé si están acostumbrados a no querer trabajar o no sé. No sé, es un problema muy grande lo que está pasando ahora, Carlos, con la gente. La gente viene, trabaja 2 días o 3 y no trabaja y se va. Y hay momentos que necesitamos mano de obra y no conseguimos gente que sea constante. No sé qué pasa. Pero no te pasa solamente a vos, ¿eh? Le pasa en general a muchas empresas. Sí, no sé, le pasa a empresas de servicio, inclusive, que me dicen, ah, vinieron a trabajar y cuando le dijeron que tenía que barrer, dice, no, sí. No, a lo mejor yo creo que a lo mejor pasa por culpa un poco de los papás, ¿no? Porque un chico de 21 o 22 años que esté en la casa y no trabaje y no estudie, yo creo que no tendría, yo no lo podría tener ni aguantar, ¿no? Ahí viene gente de 22, 23 años que no trabajaron nunca. Y trabajan nosotros 2 días. Nosotros empezamos cuando éramos chicos. Carlito. Como vos decís, era otra época, sí, pero... Sí, seguro. Algún poeta dijo alguna vez, cualquiera tiempo pasado fue mejor, cuando después de acordado, ¿eh? Sí. Así que bueno. Jorge, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Carlito. Muy que pase buen día. Bueno, Gabriel Leiter, señores, el papá de Gastón. Y un hombre que seguramente está orgulloso, y si hubiera escuchado, como lo va a escuchar ahora en el programa, lo que Gastón decía, que ellos, los chicos Leiter, están asumiendo ya
en gran parte la conducción de la empresa, seguramente tendría un dejo de nostalgia, pero también se sentiría orgulloso y contento porque llega el momento del descanso, el momento quizás de acompañar, asesorando, pero mirando un poquito de afuera, ¿no? Sí, bueno, dejando un poco el trabajo de todos los días, o sea, es el mirar para hoy y programar la empresa para el futuro, programar artículos nuevos, cosas que se puedan trabajar en 5 o en 10 años. La tecnología avanza muy rápido, entonces hace falta mucho tiempo para planificar lo que se va a incorporar en 5 o en 7 o en 10 años. Y bueno, llegó el momento de aprovechar todo el conocimiento y de que ellos se hacen cargo de los clientes, de la atención de todos los días que requiere el personal. Y entonces uno puede planificar a largo plazo la continuidad de todo esto, ¿no? Bien. Y ahora esto, Gabriel, significa también que usted va a tener más tiempo para ir a congresos, a ferias y demás para traer esas ideas de las que me está hablando, ¿no? Sí, sí. Ese es un poquito el motivo, porque como decía, lleva mucho tiempo. Entonces quiere una feria, hay que ver la máquina, porque primero sale la máquina y después uno ve el artículo fabricado con esa máquina 3-4 años después. Entonces hay que hacer cursos permanentemente y ver las tendencias en las diferentes ramas, hablar con los ingenieros, qué es lo que le van pidiendo las leyes laborales en otros países, porque son las que después también vienen siempre acá. Gabriel, la última, porque ya nos están haciendo señas que tienen que empezar la charla. La empresa de ustedes se ha caracterizado por un estricto sentido de la calidad y del cumplimiento de las normas que hacen que otras empresas les puedan comprar productos. Usted ha recibido inspecciones de Inglaterra, de Estados Unidos, y todas lo han aprobado. ¿Ahora sigue estando en la misma situación cuando tiene que proveer a empresas argentinas? Permanentemente, porque nosotros siempre renovamos todos los años la norma internacional que nos exigen las empresas internacionales. Pero ya desde hace 5 años también tenemos la aprobación de las normas del INTI, que realmente son hasta un poco más estrictas que las de las empresas internacionales. Y está muy, muy bueno, porque las empresas petroleras, las empresas mineras, cuando uno le presenta un certificado del INTI, lo reconocen como una norma de calidad valiosísima. Así que, bueno, es muy duro porque son muy estrictos, pero principalmente estamos muy contentos con el personal que se puso la camiseta, acompaña la norma de seguridad, la norma de limpieza, la norma de reciclado, el cuidado del medio ambiente, y eso ayuda a que todos estemos mejor. Gabriel, muchas gracias. Yo no sé si te nota, pero se están sentando estamos todos, tenemos que por empezar. Un gusto. Seguimos en Mundo Industrial, gracias. Hasta pronto. Alejandro Bartolini, presidente de la Unión Industrial de Berazategui. Un tema interesante llega hoy aquí a Berazategui, precisamente de la mano de alguien que conoce muy a fondo el desarrollo del Parque Industrial Plátanos, de la Unión Industrial de Berazategui, como es Joffre del Banco Ciudad. ¿Qué los impulsó a ustedes a hacer esto? Bueno, nosotros después de la inauguración de la sede decidimos darle al socio la oportunidad de tener conocimiento sobre distintas herramientas que pueden brindar distintas instituciones para poder afrontar la problemática de su empresa de acá a los próximos 5 años. Entonces iniciamos un ciclo que lo llamamos 50-50 Industria, para que aportando lo que uno puede obtener a través de las instituciones y dando el conocimiento y la problemática a la empresa, se obtenga alguna herramienta que le pueda ser útil. Hoy empezamos con la fundación del Banco Ciudad a través del licenciado Oscar Joffre, un viejo conocido de la institución, que ha trabajado en otros tiempos dando también charlas para los socios. Y bueno, fundamentalmente tratar la problemática de lo que son las partes financieras, cómo apalancar económicamente a las empresas. Después vendrán el mes que viene a través del Banco Galicia el tema inversiones, donde los industriales pueden colocar sus excedentes para poder después afrontar lo que son el capital de trabajo y tenerlo disponible, que no pierda valor. Y así sucesivamente, mes tras mes, y temas muy importantes como son los de empresas de familia, que se van a tratar en medio de
de agosto y tenemos comprometido, todavía no definitivamente, pero estamos en busca de que se hacía para alguno de estos meses, Alfredo Zayat, que es un economista muy reconocido, para que dé también el aspecto que él considera de la situación económica en los próximos años en la Argentina, ¿no? Alejandro, y vos estás hablando de que ustedes siguen impulsando la capacitación, la búsqueda de líneas de crédito y demás, pero pusiste un punto importante, la situación de la industria argentina de aquí para adelante. Hay de todo tipo de análisis y de todo tipo de panorama, según lo miren de un lado, lo miren del otro y demás. Vos, desde tu punto de vista como presidente de la Unión Industrial, como empresario, como pyme de la zona sur, ¿cuál es el panorama? Bueno, nosotros, hay cámaras que están invitando a los presidentes o futuros candidatos presidentes de las PASO de cada una de las fracciones que van a integrar el panorama eleccionario de este año. Nosotros lo que queremos hacer es darle una imagen al empresariado pyme regional de que es necesario seguir con un proyecto y con un modelo que nos ha incluido estos años dentro del sistema económico nacional. Porque durante... Gobierne quien gobierne, con cualquier eso, signo político. Con cualquier signo político le queremos demostrar a toda la sociedad que es necesaria que la industria esté como estuvo durante estos últimos 10 años, al frente de la economía nacional, generando puestos de empleo. Tal vez, como dijimos siempre, no es la generadora de divisas para poder afrontar las deudas de la Argentina o los compromisos, pero sí es muy importante para la generación de empleo, para la inclusión social, para que la sociedad siga comprometida en que la industria necesita ese apoyo económico y del Estado como lo vino teniendo hasta ahora. Entonces, quien gobierne tiene que entender perfectamente que la industria es una herramienta para sostener la sociedad calma, tranquila, como se está viviendo ahora, y mejorar inclusive con la inclusión social la seguridad que tanto preocupa a todos. En ese aspecto estamos comprometidos los industriales y desde ese punto de vista queremos comprometer a todas las fracciones a que mantengan este sistema, que no sea que vengan después algunos trasnochados y piensen que la industria es deficitaria y la toman como un desaceleramiento de la economía, haciendo que la industria gasta más plata de lo que produce, que tienen que invertir más dinero en importar elementos para que siga produciendo porque no es beneficioso, y traemos importado cualquier cosa afuera y producimos lo que ya vivimos en los años 90. La última, la devaluación del real, la caída de los precios internacionales, ¿los afecta en algo? Por supuesto, o sea, bueno, la gente que no entiende por ahí. La realidad es, como yo vengo diciendo año tras año, necesitamos buscar herramientas para poder mejorar el tipo de cambio. La presidenta el otro día anunció, junto con el ministro de Economía, hace dos o tres días atrás, el beneficio que le brindó a los pequeños productores agrarios. 46.000 productores agrarios tienen un reintegro en lo que es a la tonelada de soja, el valor de la tonelada de soja, que hace que reduzca las retenciones. Es una medida para mí extraordinaria, una medida que da un paso adelante, da visión de futuro, y yo creo que con la industria tendría que pasar lo mismo. Tratar de poder subsidiar parte de las exportaciones industriales de alguna manera, si hay que tocar el valor del dólar como lo viene haciendo el presidente del Banco Central, me parece que está bien, pero la realidad es que necesitamos algo más fuerte, una señal más importante para poder exportar. Hoy la industria, exportar la industria argentina es muy difícil, se ve reflejado en los números y todo está vinculado a la relación del sistema monetario internacional. Se fortaleció el dólar, fíjate que los commodities han bajado totalmente los precios y encima la devaluación de nuestro principal socio, que es Brasil, nos descoloca con el precio nuestro en el mercado internacional. Muy bien. Alejandro Bartalini, señores, en esta entrevista exclusiva aquí con Mundo Industrial, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado como siempre, y por supuesto los invitamos a él y a usted a que nos sigan semana tras semana en este canal, y pueden verlo después en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook.com/alasproductora. Quien les habla, Carlos Siniscalchi, les agradece que nos hayan acompañado y los invita para que la semana próxima sigan estando allí. Gracias nuevamente. Gracias. Y a usted también. Nos vemos la semana que viene.